Acá está. Sí, acá estoy. Qué gracioso. Clarita está arriba. No, pero no la vine a buscar a Clarita. Vine a buscar las cartas en realidad. ¿Cómo? ¿Y el cartero de siempre? No, y el cartero de siempre está en otra zona porque nos están rotando, justamente, y a mí me toca esta ahora. ¿Y no te enteraste que hay un convenio entre el hogar y el correo? ¿Que el cartero que trae las cartas se lleva las otras para despachar? Y pero así como no me voy a enterar si trabajo ahí, por supuesto que me enteré. A eso vine, vine a buscar las cartas yo. Bueno, anda a buscar el buzón que está afuera. No, sí, el buzón está afuera, pero lo que pasó fue que no me crucé con el cartero, entonces no tengo la llave del buzón. ¿Y qué querés? ¿Que te abra? Y sí. Va. Ya te abro. Bueno. Yo no te puedo creer, tan así que te fuiste a cabalgar con esa mina, vos estás loco. ¿Y qué tiene? ¿Y, pero cómo que tiene? Que es muy peligroso, esa mujer es muy buscona, no te sirve, Tano. ¿Y qué tiene que ser buscona? Como me gustan a mí, buscona, está bien, perfecto. Va, ahora con pretensiones, dejémonos de hinchar, si a vos te gustan todas, dame una patita. Bueno, ¿ves? ¿Ves que estás equivocado? No me gustan todas. Hacía rato que una mina no me gustaba así. Come bien, asqueroso. No. Ahora, ¿qué pasó, con el tema? ¿Qué tema? El tema de las fijas. ¿Sacaste alguna precisa? No, ni me acordé del tema de la fija. No te puedo creer. Si no te acordaste de la plata, quiere decir que estás muy enamorado. Sofá, estúpido, ¿cómo estás enamorado? Bueno, cambié de tema, decime. ¿Y Samantha fue a cobrar el premio? Fue a cobrar, después fue a depositar en el banco y se encontró con que había mucha más plata. Y atragantando, me encontré, imagínate lo bien que estaba ella. Y vos agrandado como lenteja en el agua, así todo langa, ¿eh? Yo estaba muy bien, le dije que venía ahorrando desde hace mucho. Quedé muy bien, realmente como un príncipe, viejo príncipe. Mira qué linda imagen. Es que vos sos un príncipe viejo. Ya no me lo decís así. Sí. La verdad que sí, soy un príncipe. Sí, sos el príncipe de los truchos. Ahí va. Pochi, ¿dónde tenés las cartas? ¿Eh? Ahí están. Ahí. Chicas, estoy viendo las cartas y no hay ninguna nombre de Julián, ¿eh? Ah, no. Ay, no. Pero qué mal. Tiene que estar, Pochi. Sería terrible si se hubiera perdido. Ay, sí, ojalá que no esté en manos de cualquiera. Pero escúchame, ¿vos estás segura que la pusiste en el buzón con todas las cartas? Sí. Tal vez alguien abrió el buzón y la sacó. No sé por qué me suena tan raro esto. Bueno, igual, Pochi, te agradecemos todo lo que hiciste, ¿sí? Bueno. Y en retribución, nosotras vamos a llevar todas las cartas al correo así te rabias. ¿En serio? Sí. Me viene barro. Tengo que tomar unos matecitos encima. Bueno, vayan, pero tengan cuidado, por favor, de no perderla, ¿eh? Porque si no me retan a mí en el trabajo. Por favor, Pochi, perdé cuidado. Bueno. Se necesita permiso para poder caminar. ¡Caramba! ¿Qué haces acá? Y cuando cabalgamos me contaste que venías todas las tardes a practicar acá. ¿Te conoces? De vos no me puedo olvidar nada. Sí, bueno, gracias. ¿Me invitas a tomar algo? No, porque no quieran. Sino porque tengo que ir al bulo a un amigo mío, porque tiene un par de problemas de electricidad y bueno, yo se los voy a arreglar. Oh, pero ¿sabes qué? Tengo la llave, si querés venir conmigo te puedo invitar a un café ahí. ¿Querés? ¿Yo sola en un departamento con vos? Sí. Sí. Bueno, pero con una condición. Si me prometés que te vas a portar bien. Bueno, está bien, pero primero explícame qué entendés vos por portarse bien, ¿no? Sería muy importante que lo sepas. Toma, mi niña, la voz. Entonces era verdad. Bueno, por suerte la pudimos parar. Porque si eso llega al ministerio, andás a ver dónde te mandan. No, yo no entiendo cómo Ginette me pudo hacer una cosa así. Yo tampoco. Pero ahora tenemos que pensar algo rápido antes de que se enteren que la carta no llegó al ministerio. Hay una sola persona que me puede ayudar en un problema como este. ¿Quién? Martín. Y más o menos, llegué a cinturón negro. Qué impresionante. Y decime una cosa, cinturón negro, ¿vos qué pensás de mí? ¿Así de una me lo preguntás? Sí. Y nada, pienso que sos una chica muy bonita,
¿Y que anda muy bien a caballo? No, yo te pregunto por mi forma de ser. Ah, por tu forma de ser. Uh-huh. Sí, son muy simpática, muy divertida también. Bueno, dale, no, ahora decime la verdad. Bueno, la verdad pienso que te querés muy poco. Entiendo por qué me decís eso. Porque si te quisieras un poco no estarías al lado de un tipo como Pereira. Yo estoy donde me conviene. Sí, está bien, pero pienso que pagás un precio muy alto por lo que te puede dar. Bueno, creo que hago un buen negocio. Sí, pero igual pienso que no te creo lo suficiente. ¿Qué crees que te diga? Así que además de cinturón negro, sos psicólogo. No, no soy psicólogo. Vos me preguntaste qué pensaba de vos y yo no hago más que decirte eso, nada más que eso. Bueno, pero vos no sabés, así que no podés opinar. No bueno, entendés nada. Está bien, yo no sé, pero con lo que veo me alcanza, ¿ok? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿Que soy una... No, yo no quiero decir nada. Vos sabés perfectamente lo que sos. ¿Eh? No tenés que preguntar nada a nadie. Lo que sé perfectamente es que no tengo que estar perdiendo el tiempo con un tarado. Basta, por favor, basta. Dolores, hagamos un break por hoy porque no doy más. Estoy cansado de firmar papeles. Bueno, está bien, si vos querés. Sí, además se me parte la espalda. ¿Quieres que te haga masajes? No. Mejor vos no hagas ningún esfuerzo. Bueno, entonces me haces vos a mí. Sí. ¿También te duele? Sí. ¿Acá? Al lado de la columna. En los próximos días vas a tener que hacerte más estudios, ¿no? Y además la ecografía falta. Sí. Y si puedes acompañarme, mejor. Digo, así ves a tu hijo en la pantalla. A nuestro hijo. Bueno. Sí. Sí, pásamela. Hola. ¿Qué pasa? Bueno, enseguida salgo para allá, tranquila. Enseguida salgo. Hasta luego. ¿Pasó algo? Sí, mi hermana se descompuso. Bueno, vamos. Bueno, dale paso. No, Gaby, por favor, chiquita, tranquilízate. No entiendo por qué estás así, si no pasó nada. ¿Te pasa eso porque está loca, por eso? No hables así que te entiendo. Anda, sin coherencia, madre mía. Anda a preparar la cama que le vamos a acostar, anda. Está bien, vamos. Bien, está bien. Esto te vas a pagar, tragala. Loca, vamos. Adelante. Permiso. Hola. Hola. ¿Está Martín? No, Martín tuvo que salir. Ay, ¿no sabes si vuelve pronto? Mira, no creo, porque se fue a la casa porque la hermana no estaba bien. ¿Qué le pasa a Gaby? No sabría decirte. Bueno, le puedes decir a Martín que lo vine a ver y que necesito hablar muy urgente con él, ¿sí? Bueno, ¿cómo no? Bueno, no te vayas a olvidar, por favor, ¿eh? Bueno, no te preocupes. Yo le voy a decir. Gracias. Chao. Chao. Por favor, Edelmira, ¿me prepara un café? Sí, señora, ¿cómo no? ¿Hola? Sí, ¿de parte de quién? Un momento, por favor. Señora, el señor Ordóñez. Ah, sí. ¿Hola? Sí, señora, encantada. Sí, estoy enterada de todo. ¿Usted se ocupa del viaje? ¿Para cuándo es? Bien, ¿y los pasajes también se ocupa usted? No hay vuelo directo a Bélgica, ¿no? Perfecto. Bueno, cuando tenga todo listo me avisa y yo lo voy a tener preparado, Julián. Muy bien. Hasta pronto. ¿Cómo estás, Gaby? Se quedó profundamente dormida. Yo no entiendo. Con semejante ataque de nervios, ¿cómo pudo quedarse dormida enseguida? Y bueno, será el estrés del ataque. Vos sabés muy bien que cuando le dan estos ataques, le duran horas. Y hoy se quedó enseguida dormida. ¿Cómo? Mira, yo cada vez me convenzo más que hay que buscar una nueva terapia para que a Gaby la saquen de todo esto. No sé. A veces tengo miedo que le pase algo, te juro. Sí, yo te entiendo, querido, pero tu padre... ¿Mi padre? ¿Qué pasa con él? Bueno, Ramiro dice que él está resignado y que no se puede hacer nada más. Y no sé, mira, a veces pienso que tiene razón. No, por favor, no digas eso, no podemos bajar los brazos en este momento.
Bueno, ¿y qué podemos hacer? Bueno, no sé. Yo por lo pronto lo que voy a hacer es escribirle a todos los centros médicos del mundo, los más importantes, para ver, para que me digan dónde hay un tratamiento que la saque de esto. ¿Pero por qué? Yo quiero saber qué le pasó. Si no ocurrió nada malo, ¿por qué se puso así? Ay, por Dios, no diga ridiculeces. Gaby no es vidente ni nada parecido. Pero tiene una sensibilidad mucho mayor que la nuestra, no me lo podés negar. Acordate cuando murió tía Margarita. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Y bueno, que Gaby se enteró antes que nos avisaran. Y se puso muy mal, como ahora. Es como si se diera cuenta que le está por pasar algo muy malo a un ser muy querido por ella. Tenés que llamar a Martín, sea como sea. Jimena, ¿no te acabo de decir que tuvo que salir? ¿Y si lo llamas al teléfono, chiquito? No quiero molestar. Además, él está muy preocupado por el problema de Gaby. Igual, no tenemos que apurarnos. Ya paramos la carta y eso nos da tiempo. ¿Qué tal, mis tesoros? ¿Cómo están? Bien. Justamente ahora nos íbamos arriba a hacer los deberes. Permiso, ¿eh? Señorita, pasó algo muy raro. ¿Qué? Vino Pochi, el novio de Clarita. Dice que lo mandaron del correo a retirar las cartas. ¿Pero eso qué tiene de raro? ¿Este chico no trabaja para el correo? Sí, pero vino ahora el cartero de siempre y dice que no hay ningún cambio, que él vino a retirar las cartas, que es el único que retira. Yo no entiendo nada. ¿Entre las cartas estaba la comunicación para el ministerio? Claro.